Bienvenidos a la cripta del Lex Luger. En este episodio de hoy vamos a hablar de series, ¿vale? Iremos hablando de series, de películas y un poco incluso a lo mejor música e incluso cómics, ¿vale? Todo referente contra el tema del terror. Okay, en este episodio de hoy vamos a hablar de Ash vs Evil Dead. Bueno, solamente decir que para mí me parece que ha sido una serie brutal. Está llena de todo lo que me gusta, casquería, humor, entre otras cosas. Y la verdad es que es una serie que recomiendo muchísimo, mogollón. Porque este Sam Raimi creo que se ha vuelto a superar, ¿no? Otra vez volviendo a las andadas estas de las suyas, que además con el Ram Bruce dándolo todo, como no, es impresionante. Y me ha gustado mucho en general, porque me parece que además está genial de que los capítulos solamente sean 20 minutos, porque sí que me estoy dando cuenta que en las series está pasando mucho también, incluso como en las películas, que abusan de minutos, ¿vale? Entonces, está muy bien que sean capítulos cortos de 20 minutos porque se hace... ya está, ¿no? Dices, joder, ya, otro, por favor. No es como a lo mejor de Walking Dead, que se hace como muy pesado. Bueno, Walking Dead es otro tema que ya hablaremos y tal, que ya son capítulos absurdos ya realmente, de que hay capítulos que... ¿para qué hablar? Entonces, son 20 minutos de capítulo que te lo da absolutamente todo. Todo, en esos 20 minutos te lo da todo. Y qué decir, joder, los personajes, tanto Pablo como Kelly, me parecen dos personajes geniales, me parecen brutales, impresionante. Creo que hacen una pareja brutal junto a Bruce, que es algo para verlo. Es escena tras escena de risa y cachondeo y momentos geniales. Luego también me gustó mucho ver a, sobre todo a Senna, ¿sabes? Porque, joder, volver a ver a Senna, esa pedazo de mujer que a todos nos ha vuelto loco en su momento, con su grito de de guerra y sus movidas y sus pechotes ahí de armadura, mola muchísimo volver a ver a esta pedazo de mujer. Y luego también por ahí sale el hermano también de Raimi, ¿no? Y entre otras cosas, y es genial, ¿no? Y hay un momento de la serie que me ha gustado bastante, que es de la segunda temporada, cuando Bruce entra en una funeraria a encontrar el Necronomicon, ¿no? Que está por ahí perdido. Y entra y justo es atacado por unas tripas, así, por un intestino asqueroso que lo coge del cuello y lo arrastra hasta ser metido hasta por dentro del culo del muerto, y es un momento de sangre y mierda que me pareció un puntazo cojonante ver a Bruce con el muerto encima, y es que es una detrás de otra, ¿no? Hay momentos súper brutales de ¡zas! Cabeza por aquí y tripas por allá, que es acojonante. La verdad es que la recomiendo muchísimo. Y bueno, tampoco me quiero enrollar más, quiero ir hablando un poco de eso, tema de aconsejaros a lo mejor algunas series o a lo mejor otras que son una mierda para mí, ¿no? Desde mi punto de vista personal. Pero bueno, ha sido de momento la de Ash vs Evil Dead, creo que la recomiendo a tope. Tengo muchas ganas de que salga una tercera temporada, porque en teoría Bruce estuvo hablando de que sí que podría haber una tercera temporada, porque además lo ha dejado muy abierto, ya lo veréis, con la mano por ahí rondando su mano, y lo dejan abierto. Entonces yo espero que saque una tercera, porque me parece... quiero más, me parece brutal. Pero bueno, de momento hasta aquí. Vamos a ir haciendo poco a poco más, y solo deciros que nos veremos muy pronto y mucha salud. Hasta la próxima semana, hijos de Lucifer.